chicas, algo que les quería comentar. En esta ocasión me encontré en Chedraui las donas de esta marca Krispy Kreme, que dicen que son muy ricas. La verdad, nosotros en casa nunca las hemos probado. Encontré paquetitos desde 3 piezas. Hay paquetes de 6 piezas. Y si tú tienes una familia aún más grande, pues también cuentan con paquetitos de 12 piezas. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo video. Espero estén pasando un bonito día. Y hoy les voy a mostrar un poquito de las compras que realicé en esta ocasión en el súper. En esta ocasión me fui a Chedraui a traer un poquito de carne y otras cositas que me estaban haciendo falta. Me traje esta carne enchilada que fueron 40 pesos. Estos son como nuggets empanizados. Estos costaron 37.80. Me traje estas papas que saben bien ricas. Estas pagué 24 pesos. También me traje 30 pesos de bisteces de puerco y 27 pesos de carne molida de res. Por aquí también traje 6 bolillitos que fueron 3.60. Y un conito de huevo de la marca Crío con 18 piezas que tuvo un costo de 36.50. Traje esta leche de Hershey's, es de helado vainilla, esta costó 6 pesos con 90 centavos. Y me traje estas leches de la marca Lactel, son deslactosadas, estas costaron 32 pesos por las dos, cada una 16 pesos. Estaban en promoción porque su precio normal es de 19.80. También me traje una penquita de plátanos que costó 9 pesos con 60 centavos. Y hasta aquí por el clic de hoy. Nos vemos en un siguiente. Por aquí otras compras más. Vamos a comenzar por estas guayabas que compré en la frutería. Estas costaron 15 pesos. Me traje dos cebollas que fueron 9.80. Unas papas de corte regular de la marca Great Value. Esas costaron 33 pesos. No es cierto, 29 pesos. Y también me traje unos bollos porque quiero preparar unas hamburguesas. Ese tuvo un costo de 28 pesos. La lechuga que costó 13.50. Y me traje pollo y carne molida. Por todos pagué 78 pesos. O sea, por la carne y el pollo pagué 78 pesos. Y hasta aquí por el clic de hoy. Nos vemos en un siguiente. Y por aquí otras compras del día. Trajimos estas tostadas Milpa Real que costaron 25 pesos. Nos trajimos dos pastas de la marca Italpasta. Una es de moñitos y otra es de codito. Cada una costó 5.50. También traje este queso de la Villita, fueron 15.90, una pechuga que fueron 55 pesos. Aquí en la tienda, bueno, en la carnicería cerca de mi casa, compré chorizo que fueron 20 pesos, 30 pesos de bisteces de puerco, medio kilo de tortilla que fueron 10 pesos y una barra de pan que costó 6 pesos. Y por aquí unas chatarras, ya saben, para el antojo. En esta ocasión nos trajimos unas de la marca Barcel que son chipotles, otras de las Flaming Hot de Sabritas, unos tostitos porque esos no pueden faltar. Y por aquí abajo trajimos unos chocolates. Cada Sabrita me costó 10 pesos y por estos chocolates pagué 20 pesos. Y también compramos pan. Y por aquí otras compritas más. Esta es una horchata de 3.785 litros, es de la Flor de Tabasco. Esta la compramos cerca de casa y costó 127 pesos. Esta la trajo el esposo. En Walmart fui a hacer un mandado por ahí cerca y entonces pasé al Walmart y no podía venir con las manos vacías, ya saben. Según yo, solo pasé por nopales, que fueron 15 pesos, y ajo, que fueron 19.90. Pero ya estando ahí me acordé que me hacían falta cotonetes o hisopos, como ustedes le llamen, y me di con la sorpresa que en Walmart no hay.
Entonces me fui a Prichos y encontré estos que son ecológicos. Dice que su mango es de bambú y son 100% algodón. Contiene 200 piezas y tuvo un costo de 20 pesos. Este tazoncito para la sopita o para el caldito, este tuvo un costo de 15 pesos. Y me traje también estas pastillas que contienen bicarbonato, son de la marca Great Value. Los vi en el canal de una chica y se me hicieron interesantes, así que quiero probarlos a ver qué tal están. Ya les estaré contando más adelante. Y hasta aquí por el video de hoy, espero les guste. Nos vemos en un siguiente. No olviden suscribirse y regalarme un like. Cuídense mucho. Bye.